Bueno, ahora sí, hola, hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la novena charla de Demoliendo mitos de la política. Charlas, eh, mil disculpas por la interrupción de la transmisión anterior, una pequeña, un pequeño problema técnico, pero ya restablecimos todo. Saludos para Guinea Ecuatorial, saludos para Lima, Perú, México, El Salvador, Guatemala. Berlín, bueno, ya nos acompaña como siempre gente de todo, de todo el mundo. Eh, nos acompaña también, hoy voy a primero presentar a nuestra invitada de hoy y después voy a realizar los anuncios parroquiales del canal. Además de acompañarnos ustedes desde ahí, nos acompaña hoy una invitada de lujo, periodista, analista geopolítica, corresponsal del diario El Mundo, la señora Carmen Valero. Carmen, ¿qué tal? Encantada de estar aquí nuevamente con vosotros. Carmen, eh, para que participaras vos hoy, la audiencia te quiso. Realizamos mm. una encuesta y, por cierto, para participar en esa encuesta, los miembros de nivel 2, las membresías, generan la posibilidad de que ustedes puedan determinar los invitados. Realizamos una encuesta entre vos, entre Alexandra y Franco de Ledone, este chico mm. analista eh, político también. Por, robo, pues, por espero, robo. Espero estar a la altura y no defraudar a nadie. No, la gente te quiere mucho, Carmen, eh, por tu forma de ser, pero además por tu, por tu inteligencia y tus posiciones también. Ayer todos te acompañamos también en la, en la emisión de, de A Fondo de Deutsche es muy interesante. Quiero realizar unos anuncios antes de comenzar directamente, como con Carla... Eh, con Carla. Con Carmen ya realizamos una charla, entonces eh, no vamos hoy a establecer el foco en su historia de vida, porque ya la presentó ya la vez pasada. Hoy vamos a comenzar directamente con los temas eh, ligados al conflicto, al conflicto en Ucrania. Pero como siempre antes quiero realizar unos anuncios, unos pedidos. En primer lugar, como siempre, nos ayudan acá los chicos del po Post World Podcast. Por favor, ayúdenos a nosotros con la suscripción al canal de ellos. El enlace al canal eh, aparece ahí en, en la descripción de nuestro video. Y por cierto, pronto vamos a realizar una entrevista nuevamente con ellos en su canal. Así que si quieren acompañar el, eh, con la suscripción, ahí nos ayudan a nosotros también. Obviamente, por favor, ayúdenos con la difusión de nuestro canal. Ya casi contabilizamos 20.000 seguidores. Realmente el canal con un ritmo de crecimiento muy bueno, para nosotros un placer enorme y de hecho es el objetivo, nos, nos congratula muchísimo que nos acompañen y por eso realizamos todo este esfuerzo. Y por último, si nos pueden ayudar con las membresías, obviamente mejor, ni, membresías de nivel 1 para poder... Eh, Participar con, con, con eh, comentarios prioritarios en, en el chat, en, en, en las conversaciones, membresías nivel 2 para participar en la selección de los, invita de los invitados y membresías nivel 3 para participar en la sesión, en la transmisión, en exclusiva, en vivo, conmigo y con preguntas y respuestas abiertas a, 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 a voluntad de ustedes. Por cierto, este domingo vamos a realizar. La transmisión en vivo exclusiva para los miembros nivel 3 a las eh, 23 horas de Berlín, si no recuerdo mal, 4 horas menos en Argentina y 6 horas menos en México. Los horarios los vamos a presentar por ahí, por ahí en, en, en la pestaña de comunidad para los miembros nivel 3. Justo ese día generan el cambio de horario acá en Alemania, por eso ahora 4, difer oh, en realidad, ese día 4 horas de diferencia con Argentina, 6 con México y no como ahora 5. Y siete. Eh, y bueno, por cierto, para la próxima semana ya estamos deliberando sobre los invitados y vamos a presentar, vamos a realizar una encuesta nuevamente ahí para que los miembros nivel 2 y nivel 3 determinen quiénes. Posiblemente entre, bueno, los de ya mencionados: eh, Alexandra, otra vez, Franco de Ledone, Atilio Borón, una de las posibilidades eh, también, y Jorge Alemán. ¿Sí? Todos ellos ya en contacto. Eh, estamos queriendo también una entrevista eh, con Ina Finogenova eh, Ina responde por favor los mensajes porque queremos eh, también acá en las charlas claro que a distancia en ese caso eh, pero bueno eso esa, esa es, la, es el, el, el conjunto de posibilidades la, la encuesta la vamos a comenzar en unos días para los que lo determinen los miembros bueno Carmen esos los avisos parroquiales Muy bien. saludos desde Italia México eh, dónde más hay eh, Lima, otra vez, Perú, bueno, de todos lados. Carmen. Un programa global. Un programa global, sí. Eh, incluso muchos de, muchos, mu mucha gente de Estados Unidos, de Canadá, eh, a veces hasta de Japón, uh -huh. la locura de, de la. De, bueno, de Internet de alguna manera. Carmen, hoy quiero eh, deliberar con vos eh, sobre tres cuestiones. Eh, la primera, la cuestión de la posibilidad de una guerra nuclear. La segunda, la eh, el rol de Europa en todo este conflicto. Y la tercera, eh, el estado de la democracia y en particular de la libertad de prensa en Europa y en, y en Alemania en particular, pero en er Europa en general, en este momento como consecuencia de este conflicto. Y sobre el final siempre respondemos preguntas. Uh -huh. Eh, ¿Querés comenzar por la cuestión de la guerra nuclear, tal vez? Lo que tú quieras. Bueno, en las últimas semanas presenciamos una escalada aún mayor en el escenario del conflicto desde hace tiempo. Tanto eh, vos como yo eh, establecemos el foco en el hecho de que todas las partes están realizando... Una apuesta por una salida exclusivamente militar, casi, ¿sí? más allá de contactos diplomáticos indirectos, pero al menos abiertamente no aparecen negociaciones de ningún tipo. Y bueno, y tanto vos como yo vaticinábamos que esto iba a desencadenar una escalada aún mayor, y la desencadenó, y ahora con un salto cualitativo en el sentido de que de repente aparecen amenazas nucleares, de todos, de Putin, de Biden. De eh, Lee hace, hace un tiempito también. Eh, incluso hasta Zelensky llamaba un ataque preventivo eh, nuclear contra, a pesar de que Ucrania carece de bombas eh, nucleares. Bueno, ahora Putin realizó la denuncia, o Rusia realizó la, la denuncia de un supuesto ataque con una bomba sucia a futuro. Aparece esto de la guerra nuclear. Eh, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál tu análisis? ¿Cuán probable? ¿Cuán no? ¿Cuál tu análisis de esa situación? Bueno, yo creo que eh, lo que estamos viendo o lo que estamos leyendo en titulares, y entre ellos incluyo, por supuesto, también mi diario, es un poco apocalíptico. Uh -huh. Yo creo que eh, las armas nucleares siempre han tenido un carácter disuasorio fundamentalmente. Y creo que ahora también tienen un carácter disuasorio. Forma parte de la narrativa bélica a la que estamos asistiendo prácticamente desde que comenzó la guerra. Pero yo creo que es solo eso, narrativa. Evidentemente es triste y es alarmante que se hable de armas nucleares. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Eh, eh, la OTAN nunca va a, 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 a iniciar una guerra nuclear. Entre otras cosas, porque eh, sería para defender a Ucrania y Ucrania no es miembro de la OTAN, con lo cual sería abrir una guerra contra Rusia. En este momento no estamos enfrentados en una guerra directa con Rusia y los aliados, con lo cual no hay un primer ataque de la OTAN. Rusia tampoco va a iniciar una guerra nuclear porque eh, no sería... Volvemos a insistir contra Ucrania, que carece de armas nucleares, sino sería contra la OTAN. Y como no tenemos ese conflicto directo entre la OTAN y Rusia, yo creo que un ataque nuclear es absolutamente imposible. Eh, incluso yo creo que, aunque la OTAN y Rusia eh, protagonizaran un enfrentamiento directo, creo que el uso de las armas nucleares está descartado porque efectivamente sería un suicidio colectivo. Creo que hasta llegar a la, las armas nucleares, que sigo insistiendo, tienen un carácter disuasorio, eh, hay mucho camino por delante. Eh, para de alguna manera desequilibrar o, o influir en lo que está pasando ahora en el terreno, no hacen falta armas nucleares. Y tampoco hace falta una guerra sucia. Eh, una bomba sucia, una bomba que es eh, relativamente fácil eh, de montar eh, ya dije en el programa de Ochevele que se trata de un de un elemento reactivo derivado del isótopo CS137 que se puede dispersar a través de explosivos o incluso de perdigones sí. esta, esta bomba sucia eh, esta, lógicamente, causaría un nivel de contaminación de radiación importante en la zona a la que se lanza. Eh, la radiación se expandiría a través del aire, a través de los alimentos, a través del agua, eh, con lo cual haría una zona eh, inhabilitable durante mucho tiempo. Ha habido un accidente eh, de este tipo en Brasil en los años 90. Fue en un, el origen fue un hospital abandonado porque este cesio. 137 se utiliza en la industria y en medicina. Uh -huh. Cualquier persona que tenga un cáncer y que necesita ser sometida a radiación, pues evidentemente en los hospitales se, se le aplicará una radiación con este isótopo 137. Eh, es posible que, bueno, que Rusia, eh, como Ucrania, eh, lleven a cabo operaciones bajo falsa bandera, eh, pero. Vuelvo a insistir en que por parte de Rusia no tendría ningún sentido organizarlo, como tampoco tiene ningún sentido decir que eh, Ucrania no tiene la, la capacidad para poder desarrollar una bomba sucia, porque como te digo, el isótopo eh, cesio 137 es de un oso común. No lo puede comprar todo el mundo, pero si se quiere adquirir, se puede adquirir y, de hecho, en los programas de prevención civil. En Estados Unidos, desde hace años, aparece en caso de un ataque o de la explosión de una bomba sucia, esto es lo que tiene que hacer. Es decir, no es una cosa, eh, digamos, eh, dificilísimo de conseguir. No estamos hablando de la fusión del uranio o uranio enriquecido para fabricar armas nucleares. A mí eso me parece directamente una forma, yo creo que muy, muy poco muy poco inteligente por parte de Rusia y por parte de Occidente incidir en ese tema. Me parece una irresponsabilidad. Bien. Saludos y agradecimientos a Patricio del Sabio por la donación y bienvenido a Sebastián Lángaro, recién un nuevo miembro eh, en, el, en el canal. Muchas gracias por la membresía carmen, yo, vos ayer presentabas esto también en, en a fondo. Eh, yo acompaño tu, tu, tu mirada. Tu... y de hecho, pocas horas después del programa de ayer, en un discurso, en una reunión de negocios, eh, putin realizó una aclaración precisamente en este sentido, de que para rusia, un ataque nuclear no generaría eh, ventajas, ventajas no. militares de ningún tipo eh, y que eh, eh, sí, la doctrina militar eh, rusa determina en qué casos de, podría Rusia realizar un ataque nuclear, solamente en el caso de un ataque a su propio territorio, que eso no aparece en discusión. De alguna manera, en mi opinión, después de esta, de esta escalada verbal y de maniobras, porque Rusia realizó maniobras y la OTAN realizó maniobras tam también, de alguna manera... Eh, si sí, rectificó un poco, realizó un, realizó un movimiento hacia la desescalada. Esto dicho por el propio Putin pocas horas después de tu análisis. Acá la muestra del buen análisis político. Cuando uno con buen análisis político, por lo general, bueno sus, muchos de sus pronósticos aparecen convalidados en la realidad. Pero, pero, acá la, acá la, la, la pregunta... Un, una guerra nuclear efectivamente determinaría la, la extinción de la humanidad, no aparece como probable, pero ahora sí aparece como posible por primera vez, después de muchísimo tiempo, en el sentido de que hasta hace seis, siete meses, seis o siete meses atrás, en las opciones en el tablero de mando de los líderes eh, involucrados en un conflicto militar, ni siquiera aparecía la posibilidad de la mención. Y esto hoy sí aparece, en, eh, por lo menos en las amenazas, en la disuasión. Eso en siete meses nada más, para mí representa un retroceso tremendo. A mí, a mí, a mí lo que me parece es, es un intento de seguir manteniendo la presión y el foco en Ucrania. O sea, las noticias sobre Ucrania van bajando en los, en los telediarios en los informativos, ya no abre el informativo, abre las crisis que hay en la propia Europa o problemas con China o con problemas en otra parte del mundo. Y yo creo que es una forma de, de, de seguir eh, eh, manteniendo la presión y la sensación de uh -huh. que ese, en este conflicto se juega la democracia en el mundo. O sea, me da, o sea, desde que comenzó la guerra hemos ido asistiendo a una serie de, de acusaciones o a una serie de hechos que han, dur han durado muy poco en el tiempo. O sea, es que si tú ahora intentas recordar cuáles son los orígenes de la guerra... No lo recuerda nadie. No lo recuerda sí. nadie. Pero es que si intentas eh, averiguar qué ha pasado con la, con la crisis alimentaria mundial, pues tampoco la gente ha dejado de hablar. No sé cuántos barcos con grano han salido de Ucrania supuestamente bloqueadas, pero ha debido salir todas las existencias, porque ya parece ser que no hay hambre en el mundo. Sí. no sé cuántos camiones han salido. Eh, hemos estado hablando de, bueno, pues no sé, de las matanzas, que bueno, por supuesto, no las niego, porque están ahí, y todo el mundo se olvida. hemos estado hablando de las deportaciones y, de el, y, y, y ya nos hemos olvidado de las deportaciones. ya no se habla de que se va a buscar a putin para llevar al criminal a, a, a un, a un eh, tribunal de guerra. es decir, hemos ido asistiendo poco a poco a una serie de amenazas, de riesgos para Ucrania y para el mundo en general, que han desaparecido del debate público en cuestión de semanas. O sea, quiero decirte, yo no entiendo muy bien cómo todavía es posible. Bueno, y de hecho, por ejemplo, o sea, yo recuerdo hace muy poco con los primeros ataques con misiles de Rusia eh, en Ucrania la, a, a la infraestructura civil. Yo recuerdo titulares en los que decía, eh, Ucrania ha necesitado solo 48 horas para poder restablecer la red. Bueno, pues muy bien por los ucranianos, yo me alegro muchísimo por ellos. Pero es que ahora resulta que tienen el 40% de la infraestructura dañada sí. y además están pidiendo ayuda desesperadamente. Es decir, ¿en qué quedamos? O sea, es, es como el análisis del conflicto. En el análisis del conflicto, ¿cuántas veces hemos asistido a gana Rusia, pierde Ucrania? Gana, gana Ucrania, pierde Rusia. Este conflicto es un conflicto dinámico porque la guerra en sí misma es como una especie de, de microcosmos que sigue su propia dinámica. Y la guerra, los militares tienen una dinámica y la, la, los políticos tienen otra. Y a veces no confluyen. No confluyen. O sea, si tú, por ejemplo, lees informes militares, te das cuenta de que no tiene nada que ver ni con la información que nos están, eh, están transmitiendo, ni con el discurso político siquiera. Entonces, llega un momento en el que yo entiendo que para las personas que no estén en el día a día con la información, debe ser tremendamente complicado seguir este asunto. Tan complicado que es mucho más fácil decir, bueno, la invasión de Ucrania es ilegal. Y lo es, y hay que condenarla, porque es una violación del derecho internacional, y eso no, ahí no hay medias tintas. Uh -huh. Pero dicho eso, si Putin es el malo a partir de ahí no vale todo, no vale todo para acusarle de todo y absolutamente que vale en el mundo. Es decir, ya lo dije, o sea, cualquier crítica, no directamente a Putin, porque a, a Putin se pueden hacer muchísimas, muchísimas críticas directas. Pero cualquier crítica, y eso lo hablaremos seguramente después en el tercer bloque de tu programa, cualquier crítica que hagas a la política que siguen los aliados es estar pro-Putin. Y no puede ser. Pero la cosa se está enredando tanto en, 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 en el discurso político que yo entiendo que con la cantidad de información con la que se está borrandeando a la ciudadanía es mucho más cómodo buscar una zona de confort y decir... Todo lo que se diga en contra significa a favor o en contra. Entonces la gente se aclimata y salir de esa zona de confort, vivir en una contradicción permanente, como decía Aristóteles, es sano, porque en el mundo en el, en el de hoy hay que cuestionar absolutamente todo. Y esa yo creo que es la función de la prensa. Entonces cualquier declaración que haga un político, yo la cuestiono, igual es de formación profesional. La cuestiono por principio. Y por supuesto, cuando ahí me están narrando la guerra unos servicios secretos, los servicios secretos británicos o estadounidenses, doblemente, porque son eh, agencias de inteligencia que nos han mentido. Y, y voy a poner un ejemplo de cómo funcionan los servicios de inteligencia. Imagínate que un servicio, los británicos, que son prácticamente, puedo decir que los mejores de, de Europa, por la sencilla razón de que tienen unos servicios muy centralizados eh, y la información se recabe, va por un solo canal. Hay un, un alguien eh, confirma que en el ejército ruso han desertado dos soldados, que es posible. Los servicios secretos mandan a su central, han desertado dos soldados. Esa información va al Foreign Office, va al gobierno, muy precisamente han desertado dos. La información que nos transmiten los servicios secretos a nosotros es que están desertando soldados sin poner un número. Es decir, se está dando la sensación de que hay una deserción masiva cuando no lo es. Es decir, se está utilizando políticamente la información de los servicios secretos y eso significa que no le podemos creer. Uh -huh. entonces, entonces, es una cuestión bastante complicada. Yo, yo intento... intento o sea, procuro centrarme en, en, en un foco y a partir de ahí el resto lo descarto directamente. Sí, dos cosas aparecen en tu, en tu reflexión. Por un lado, la cuestión de la polarización, muy fuerte. Mm. ¿no? Cualquier crítica a una de las partes inmediatamente connota el apoyo a la otra. ¿no? La, la lógica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí. Eh, eso por un lado esa polarización eh, muy 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 nociva muy antidemocrática pero de todos modos no nueva en el contexto de una guerra no como en todas las guerras presenciamos esa polarización y ese, y ese deterioro de las libertades eh, no, no no estoy eh, realizando una minimización de esto sino que esto no aparece como una cosa nueva de la guerra sino una de mm -hmm. las consecuencias negativas de ella una de las consecuencias negativas de la guerra pero sí aparece una cosa nueva, por lo menos, no, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente también, en el sentido de que, así como la, la sociedad en su conjunto, eh, desde la, la, el establecimiento de las plataformas digitales, de las redes sociales, la pantallización de la vida, como lo llaman por ahí mm. eh, en filosofía, esta guerra aparece más mediatizada que ninguna otra, en el sentido de que presenciamos operaciones de, de, de noticias falsas todos los, días, todos los días, guerras de la información, eh, cambios de, de punto de vista cotidianos, el hecho esto de no recordar ya cómo comenzó la guerra, eh, incluso desde el punto de vista de las, de las acusaciones, por ejemplo. Eh, recuerdo al principio que la acusación contra Putin al principio remachaba el hecho de que él quería la conquista de eh, Ucrania. Después de eso, quería eh, los ahora, Bálticos y Polonia. Quería eh, toda, Europa. toda Europa. Ahora quiere los recursos naturales. Sí. Eh, lo mismo, lo mismo desde, 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 la, desde las operaciones de prensa del otro lado. Claro, alguien podría responder esto, la guerra de propaganda representa una parte de la guerra, sí, siempre, pero hoy, en el contexto de la infocracia, como la llamaría el filósofo coreano residente acá en Berlín, Han, eh, y en el, en, en, el, en, en el contexto de una sociedad en la cual en parte la realidad material desaparece y nuestras vidas todas aparecen en las pantallas, bueno, ahí presenciamos un cambio un cambio cualitativo de la guerra. Eh, poder acompañar en el día a día a través de estos mil bloggers, como lo llaman estos blogueros de la guerra por Telegram, mm. eh, todos los días eh, imágenes del de último bombardeo, del último cuerpo calcinado por una bomba. Y, y no solo nosotros como espectadores, sino que esto también evidentemente determina la propia eh, visión de los dirigentes, porque muchas veces los dirigentes eh, de las dos partes eh, realizan decisiones a partir de operaciones de, de prensa, de fake news, de, eh, de, 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 de situaciones creadas en, en, en los medios de comunicación y las redes sociales, y ellos determinan cosas concretas a partir de, de, de esas posverdades. ¿No? Mm. <susurra> Bueno, yo no sé si, si los eh, políticos eh, gobiernan siempre en función de las encuestas. Sí. Eh, yo mmm, no lo sé. Eh, quiero decir, quiero creer que no. Y sobre todo en el tipo de encuesta basada en redes sociales donde pues eh, cabalgan eh, troyanos y, o, o caballos de Troya con desinformación. Yo creo que, yo creo que aquí se mueven con otros intereses. O sea, yo creo que. Eh, ellos son conscientes de que en la guerra de Ucrania, pues bueno, en su momento eh, afectó mucho, fue un impacto a la población, porque en Europa está a la vuelta de la esquina. Es más sexy que otros eh, conflictos que hemos visto, porque estamos enfrentados a Rusia y la Unión Europea y Estados Unidos. Eh, no es eh, eh, Sadar el Bashar en, en Siria, eh, donde mueren sirios o afganos, eh, o en la, en, la, en la guerra del Yemen. O sea, no es una guerra que sea sexy porque no son grandes potencias. Entonces, aquí estamos prácticamente como una pella de gallos a ver quién gana, si uno o el otro, apostando por uno y por el otro uh -huh. sin que haya ningún, claro. tipo, ningún tipo de iniciativa para decir qué es lo que vamos a hacer y cómo podemos resolver eso. Yo creo que hay tantos intereses creados que los gobiernos occidentales también han ido cambiando mucho su discurso porque es muy difícil vender a sus poblaciones los giros políticos que se están dando y la cantidad ingente de dinero. Que se está echando a un saco vacío. Yo no niego la necesidad que tienen los países en desarrollo o los países industrializados a ayudar a pueblos necesitados, ni muchísimo menos. Pero me parece un cinismo que haya categorías en cuanto a la población civil. O sea, no puede ser que la población civil en Ucrania o la infraestructura en Ucrania sea mucho más importante. Que los ciudadanos de Alepo que no sé cuánto dinero están recibiendo de la comunidad internacional. Y tampoco me parece correcto que mientras estemos viendo la guerra en Ucrania, haya en África una, o en Somalia, o en Eritrea, una hambruna de tal calibre que ves a los niños en televisión y a mí se me caen las lágrimas. Es decir, que todo el dinero que vaya a arreglar una red eléctrica para que alguien no pase frío en invierno, cuando por cierto los alemanes lo van a pasar pues mira mándales, mándales a unos mantitas y al otro le mandas alimentos porque sinceramente prefiero que alguien no muera de hambre o porque no tiene una vacuna a que alguien muera de frío. de verdad así de crudo es muy triste. sí pero puesto o sea, yo no coincido con las prioridades que se están estableciendo en el tema de ucrania y eso es lo que a mí como europea convencida que soy. ...me molesta tremendamente... Uh -huh. ...yo sigo la guerra por supuesto con muchísima atención... ...porque lo que ocurra en, en Ucrania... Eh, ...va a tener consecuencias para todos... ...o sea yo no quiero decirte... ...ni que bueno, ni que gane Rusia... ...ni que gane Ucrania... ...yo creo que, que, que no pierda nadie y que ganemos todos... ...lo veo bastante complicado... ...ahora todo va a depender un poco de lo que pase en Gerson. ...es, eh, es tremendamente... ...desde el punto de vista de Rusia... ...es absolutamente imprescindible retener... ...esta ciudad, este Oblast... Eh, ...porque en esa región hay muchísimas centrales energéticas... ...y sobre todo porque es la puerta a Crimea... ...si Rusia pierde gestón eh, ...Ucrania, los ucranianos pueden entrar en Crimea... ...y a partir de ahí ya estamos... Eh, eh, ...hablamos de palabras eh, eh, mayores... ...porque en el caso de que Putin se sienta realmente arrinconado... ...y pierda todo lo que ha conseguido... Ahí podemos tener una escalada del conflicto seria. Yo creo de todas maneras que la batalla de Gerson, en la que eh, Ucrania no está avanzando, entre otras cosas por las inclemencias del tiempo, eh, se mantenga de alguna manera congelada hasta final del invierno. Yo creo que ahora las dos partes van a ir, van a ir eh, intentando conseguir posiciones para que durante el invierno las tropas puedan descansar, puedan consolidar lo ganado eh, eh, y en ese tiempo pueda haber un espacio para intentar abrir negociaciones. Uh -huh. Para que de alguna manera la cosa se tranquilice, se normalice, todo el mundo pase el invierno y a partir de primavera eh, volvamos, no sé, pues que se hayan de alguna manera templado los ánimos y que haya algún tipo de negociación. Yo en estos momentos, y, y comparto la opinión contigo, desde el principio hemos dicho que la oportunidad para negociar se perdió hace mucho tiempo. Pero no sé si se hizo de forma deliberada. Yo cada vez me lo pregunto más. Para mí, sin dudas. Pero eh, de acuerdo con vos, Carmen, para mí, eh, la cantidad de dinero y recursos invertidos en, en esta guerra, para mí, representa, representa un escándalo. Es un escándalo. Especialmente en contraposición con la reticencia de Estados Unidos, Europa, eh, incluso, incluso Rusia también, claro que, 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 ¿cómo no?, a realizar inversiones de recursos muchísimo menores en otras cuestiones muchísimo más nobles. ¿Para la guerra? ¿Para los intereses eh, armamentísticos, mm -hmm. militares, geoestratégicos? cientos de miles de millones de dólares Pero, para la educación, la salud, la vivienda, la incluso hasta para la lucha contra el COVID en los propios países estados el el en disminución en, disminución. en, en retroceso permanente. Inclu el propio rol del F del FMI. Eh, Ucrania parecía como el segundo país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional, con unos, una deuda enorme, solo por detrás de la Argentina, con unos intereses enormes, y el Fondo, naturalmente, con sus imposiciones habituales de bueno, queremos recortes acá, recortes allá, lo de siempre. Ahora, Nada. como Ucrania de repente aparece en la guerra, ahora acá nuestra ayuda. Bienvenidos. Más allá de que tarde o temprano, cuando esto desaparezca de los medios de comunicación y de la centralidad, a Ucrania la van a abandonar en la suya, con, posiblemente con menos territorio, destruida y con una parte de la parte más rica de su territorio perdida frente a Rusia. Mm. Pero la, 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 la doble vara. Eh, en cuanto al uso de recursos y a la disposición de los países ricos y en esto no solo incluido Europa y Estados Unidos sino Rusia también porque en Rusia también realizan recortes no. eh, presupuestarios en todo esto pero, pero mira, para la guerra te voy, plata, te voy plata, a dar un, una, un, 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 un detalle que, que no ha salido publicado en prensa sí. porque yo no sé si eh, hace un par de días eh, bueno, se celebró en Berlín una conferencia para la reconstrucción de Ucrania otra locura otra locura pero sí. Es muy interesante y te doy información, digamos, de muy buena fuente, sí. que no ha salido en prensa alemana porque yo creo que esa información solamente eh, iba al exterior y si no tienes contactos fuera de Alemania, pues igual no. Desea. Esa conferencia eh, la convocó Scholz, el canciller Scholz y la presidenta de la Unión de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, con la idea de hacer una conferencia de donantes. Y se invitó a presidentes y primeros primeros ministros. ¿Mm? Esa era la convocatoria. Nadie respondió, porque nadie está en situación de hacer donaciones para Ucrania. Y menos cuando la guerra no ha terminado. Pero claro, los alemanes no podían perder eh, la cara. Y entonces la reconvirtieron en el último momento una conferencia de expertos para pactar qué tipo de estructura sería necesario a fin de canalizar con buenas praxis el dinero que iba a ir a la reconstrucción de Ucrania. En esa conferencia de expertos, que era la conferencia de primeros ministros tal fallida, resulta que los expertos debieron discutir durante tres horas, porque la conferencia duró un día. Y las conferencias de expertos suelen durar varios. Uh -huh. bueno, duraron unas cuantas horas. Curioso es también que pese a ser una conferencia de expertos finalmente, apareciera el presidente de Suiza, el primer ministro polaco, muy interesado siempre en el tema de Ucrania, eh, eh, apareció por videoconferencia, por supuesto, Zelensky, el presidente ucraniano, se, eh, se sumaron desde Japón, se sumaron otros jefes de Estado, es decir, que estaba previsto en realidad... Que todas esas intervenciones fueran al máximo nivel. Pero a lo que voy es que de los que participaron, enviaron los Sherpas. Enviaron, vamos, no fueron ni siquiera a nivel de embajador. Es decir, que no es oro todo lo que brilla. No es oro todo lo que brilla. Se supone, y además lo sé con la conferencia, que eh, Ucrania, al margen de la ayuda para la reconstrucción, que no tiene nada que ver, y la ayuda militar va a la otra parte. Para que el Estado no entre en bancarrota, que lo está, necesita 38.000 millones de euros, prácticamente el equivalente en dólares, para poder pagar pensiones, maestros, en fin, para los gastos corrientes del Estado. Es decir, estamos hablando de entre 3.500 y 4.000 al mes. Uh -huh. La Unión Europea, que es tan generosa, va a poner... 1.500 millones al mes, al mes, la Comisión Europea al mes, es decir, son 18.000 millones el próximo año. 1.500 millones al mes o 18.000 millones del euro, no sé de dónde van a salir, no sé de dónde van a salir, no sé de qué presupuestos de la Comisión Europea van a salir, no sé si es que la, euro, la, eh, la Comisión va de pronto, no sé, a emitir bonos, o a endeudarse una vez más para hacer que esa aportación sea mancomunada. Es decir, estamos asistiendo a una cosa que son realmente surrealistas. O sea, hablar de la reconstrucción en este momento, que por supuesto Ucrania calcula otra vez en 750.000, 800.000 millones, que es más que el presupuesto que tienen algunos países en América Latina, no sé si México ronda por los... 500 o 600 mil. el producto, sí. El pro O sea, sí. o sea tengo en cuenta, o sea, cuando todavía se está en guerra. Es si me habla, decir, vamos a reparar Mariupol. Y digo, pero bueno, usted está loco. Pero, pero ¿cómo van a entrar los albañiles y las grúas a Mariupol si están rodeadas de rusos? Y es que además le va a tirar un Mesil. Es decir, es una cosa. Es una puesta en escena. O sea, yo... Hay cosas que realmente... Mira, hace nada fue Stan Mayer. Pero esto comenzó inmediatamente después del de inicio de los, de, de los ataques de Rusia sobre infraestructuras esenciales, ¿no? Y otra vez retrocedemos a la mediatización de la guerra, en el sentido de que las declaraciones de Zelensky del 40%, un día el 40% o el 30%, según él... Otro un, día lo han otro, resuelto otro todo. Otro día todo resuelto, el 40% según un ministro, pero... Si eso solamente para la audiencia, pero si después los propios líderes europeos determinan sus acciones a partir de operaciones de prensa, de, eh, ¿cómo llamarlo?, de la mediatización, de, 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 del hecho de que todo aparezca a través de los medios, entonces... Eh, presenciamos algo nuevo en la guerra, en el sentido bueno, de que, que todo recorre las plataformas, los medios, y eso va determinando la realidad más que la realidad misma. Sí, no, lo que. Exactamente, más que la realidad misma, y a ellos les viene muy bien, porque bajo este manto, esta, esta, esta alfombra de, de noticias y de, de puestas en escena y tal, se están fraguando muchas cosas. Uh -huh. Es que, mira, hay, hay, hay noticias que yo realmente me quedo. O sea, no sé si eso es que ya la edad y los años me han hecho muy escéptica, pero es que hay cosas que es que no se le traga a nadie. Vamos a ver, hace dos días estuvo el presidente alemán Steinmeier en Kiev. Todo el mundo sabe que cuando un dignatario o un mandatario extranjero va a Ucrania, se avisa a Rusia y Rusia da OK entonces Rusia sabe perfectamente que el señor está en mayo está viajando por tren o va a aterrizar en kiev y como tiene el visto bueno de Rusia porque eso se negocia no es que vaya no se negocia pues entonces resulta que este señor va a kiev con el beneplácito por supuesto de Rusia que sabe que va a ir y que no puede bombardear para no matar al presidente alemán bueno, pues resulta que tiene que pasarse hora y media en un refugio porque hay alarmas de ataque aéreo. Y yo me pregunto, ¿quién, quién le pulsa el botón de la alarma de, eh, de, de amenaza aérea? ¿Rusia? ¿Lo hace Ucrania? Vamos a hacerle a este señor aquí una especie de simulacro para que se vuelva a Alemania. Con la idea de que mira cómo estamos en guerra y qué malos son los rusos, y que nos tienen bombardeando. Y entonces yo creo que directamente, o sea, eso sí que es una operación de falsa bandera, directamente con Stan Mayor una hora y media en un refugio porque se supone que los rusos van a atacar con misiles, cuando ha recibido el OK de Rusia, pues me parece una operación propagandística pura y dura. ¿Qué es lo que pasó? pues que Stan Mayer, aunque tenga ya el colmillo retorcido y lo sepa muy bien, volvió de Ucrania como un corderito, diciendo, es decir, a mí lo que me molesta es que, que haya tanto minguneo de la clase política, digamos, seria, o que yo pensaba que era seria. O sea, me parece, o sea, me duele mucho la incapacidad que tiene Europa para establecer sus propios límites me parece muy poco esperanzador que, que que las informaciones más importantes de lo que está sucediendo no salgan a la prensa me parece que hay un buenismo en la política eh, mmm, europea y alemana que es la que yo más sigo hay mucha moralina una palabra que a mí me gusta mucho utilizar hay moralina y cuando hay mucha moralina llega un momento en que apesta y sinceramente estoy muy decepcionada Bueno, ya comenzamos con el segundo tema, Europa por ahí apareció el comentario de el volumen muy bajo eh, Ayúdenos ¿Mm? con la confirmación de esto, quizás el micrófono un poquito más cerca el tuyo, Carmen okay. eh, ayúdennos el resto, de... porque a veces quizás un teléfono o una computadora con el volumen bajo, pero para el resto no Con el... ahí con la confirmación de que el volumen más o menos bien eh, Carmen, Europa. Eh, para mí en este momento, Europa, la dirigencia europea, ¿no? Europa, la, el ciudadano, los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, aparecen desorientados y aparecen improvisando. ¿Cuál tu visión de, de la dirigencia europea ahora en este conflicto, el cual generó para Europa recesión, porque la economía de, Alemán, de Alemania ya aparece en, en recesión, inflación? Escasez eh, energética, más allá de que acá también con la cuestión de la energía, un día una información, al día siguiente la contraria, después olvidado el tema, después de nuevo también esta locura del ida y vuelta de las informaciones, las contrainformaciones, las fake news y demás. Eh, bueno, eh, el, el auge de la extrema derecha, el cual, por cierto, no comienza ahora, pero por primera vez. Eh, la extrema derecha conquistó el gobierno de uno de los principales países europeos, la caída de muchos gobiernos, en, bueno, crisis política mm. en, en, en Gran Bretaña de manera recurrente, eh, protestas también en Europa, un montón de consecuencias ligadas a esta guerra, eh, la posibilidad de una guerra nuclear, más allá de que, en, en tu opinión, esto aparezca mm. en el marco de esta lucha por eh, generar. Eh, sentido o por generar discursos o, o, o retóricas respecto eh, al conflicto. Eh, ¿Cuál tu, tu análisis de la dirigencia europea, de, de los líderes de los países y de los líderes de la Unión Europea en este contexto? Pues mira, yo no creo que se esté improvisando, yo no. creo que se está aprovechando. Estamos asistiendo, hay muchos movimientos en Europa en estos momentos. Por un lado tenemos... A Polonia, que está intentando de alguna manera convertirse en parte del núcleo duro de la Unión Europea, que siempre ha sido el eje franco-alemán. Eh, el grupo de vicegrado que reunía a Polonia con Hungría, con Chequia, Eslovaquia, eh, ha desaparecido. Polonia emerge como el fundamental. Eh, aliado de Estados Unidos en la Unión Europea y por tanto como caballo de Troya. Bien hay decir que, Rus que Putin también tiene un caballo de Troya en la Unión Europea, que es Hungría, con su amigo eh, Víctor Orbán. Polonia está determinando el discurso de la Unión Europea en estos momentos. Pero a mí lo que más me interesa es el eje franco-alemán. Sí. O sea, no hay, no hay unidad en la Unión Europea porque tanto Francia como Alemania y, por supuesto, España, en, en, en ámbitos distintos, están aprovechando la coyuntura para reposicionarse. Estamos asistiendo a una rivalidad peligrosa entre Francia y Alemania. Alemania siempre ha sido acusada por muchos países europeos, y en parte con razón, por, eh, por hacer una política... Eh, muy unilateral y en función de sus propios intereses, única y exclusivamente. Es decir, siempre se ha hablado de la de la de, de, de que, que, si, si, que es más importante eh, para Alemania, si la Unión Europea eh, como miembro, o el uso de que ellos pueden hacer uso de la Unión Europea para expandir su poder. Aquí han pasado dos cosas realmente muy serias, muy muy serias. Primero el canciller Scholz, eh, nada más, bueno, hubo un cambio de paradigma, entonces él anuncia primero la modernización del ejército con esos 100.000 millones de euros. Es decir, Alemania está decidida, en cuanto a la infraestructura militar, a ocupar el espacio que muchos políticos de la posguerra reclamaban y que precisamente por la historia de Alemania eh, eran muy reticentes a llevar a cabo. Primer punto. Ten en cuenta, y, y voy a hablar primero del tema de armamento. La industria armamentística europea es bastante fuerte, pero aún así está muy centralizada en la cooperación entre eh, Francia y Alemania. Eh, hay mucha rivalidad porque, lógicamente, más que por proyectos conjuntos, cada uno tiende a favorecer su propia empresa. Y eso hace que, por ejemplo, que algunos de los proyectos de estrellas, como el Eurofighter, eh, estén ahí paralizados. Desde el punto de vista formal, tanto Francia como Alemania, como España e Italia, que participan eventualmente en distintos proyectos, todo el mundo aboga por una industria eh, armamentística europea como un paso más adelante en la integración. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando Schultz anuncia ese paquete de 100.000 millones, lo que hace es paralizar los contratos que tiene con el Eurofighter y le compra a Estados Unidos F-35. Para la industria europea fue realmente un mazazo. A Francia, lógicamente, no le gustó. Ahora, por seguir con el tema militar de armamento, la, eh, Scholz ha decidido impulsar lo que ellos llaman el escudo antimisiles europeo. Ellos lanzan, él lanza la iniciativa en un, en un discurso en Praga. a finales de agosto. Eh, eh, y, y en principio, pues la idea parece que suena bien porque hay que protegerse otra vez más de la supuesta amenaza de Rusia y que en eso es cierto, si pasara algo, el primer misil va a caer en Berlín, de eso no claro, cabe ninguna duda. Ninguna, duda, ninguna duda. Pero ¿qué es lo que pasa? Aunque Berlín no represente militarmente el principal objetivo claro, o no, la, pero, la principal amenaza desde Europa, pero simbólica y políticamente, bueno, sin duda, sí. En la, una de las lluvias de misiles que hizo, que hizo eh, en Rusia, en Kiev, y que de alguna manera motivó... Que la OTAN eh, o que Alemania decidiera enviarle el sistema antimisil es porque uno de los proyectiles cayó en la embajada Saca alemana. La embajada, sí. O sea, eso es así de claro. Sí. Bueno, entonces resulta que él quiere poner en marcha este, este, este escudo. ¿Y qué es lo que propone Scholz? Que en principio va a cubrir toda Europa. ¿Mm? Entonces Scholz propone utilizar una tecnología. Y la tecnología es el AFRO 3, que es una tecnología diseñada por Israel y con Boeing. Eh, 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 tiene el 80%. ¿Qué es lo que sucede? Que Francia y otros países europeos le dicen, "Pero vamos a ver, señor, ¿no vamos a crear un escudo antimisiles europeo para que está la, la industria europea?" Porque no participa ningún país europeo en ese escudo antimisiles y tienen que venir los americanos y los israelíes a ponérnoslo. Es un golpe. Y entonces, lógicamente, Francia se negó y con ella toda la parte occidental de, de la Unión Europea. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Porque, porque en la rivalidad. Estamos viendo cómo algunos países, entre ellos Alemania, y puedo volver al tema de Francia también, están intentando por mantener el control y despegar en una especie de unión que les ha tenido ahí de alguna manera sagazapado. Luego Scholz decide poner en marcha un programa de, de, para, para de alguna manera paliar la inflación de 200.000 millones. Y por supuesto, como en el caso antimisiles, no informa a su principal aliado, que es Francia. Entonces, claro, Alemania tiene la chequera, ellos subvencionan, te mandan un cheque de 300 euros a casa y hay otros países que no lo pueden hacer. Con lo cual, hubo tal revuelo en la Unión Europea que en el último Consejo Europeo le pasaron factura a Scholz. Y de hecho, Macron dijo por primera vez que Alemania se estaba aislando. ¿Y cómo se la devolvió? se la devolvió porque en el tema energético es que es todo un poco enrevesado pero espero que lo esté simplificando bien para que la gente me pueda seguir para intentar controlar el precio el precio del gas los países que menos dependen del gas ruso quieren poner un tope al gas un tope al precio del gas Alemania se niega y ellos quieren que las compras del gas se hagan a través de la Comisión Europea siguiendo la política del COVID. Porque ellos creen que si se pone un, un precio al tope del gas, ellos que están en capacidad de pagar más que los demás, no va a surtir efecto y todos los burques marcantes que están en torno en el Mediterráneo esperando que suba el precio para vender, se van a ir hacia Estados Unidos. Es decir, lo que estamos asistiendo es, es a una a una a una hora de insolidaridad dentro de la Unión Europea, pero por, por, precisamente por los países que son el motor de la Unión Europea, que a mí me preocupa muchísimo, muchísimo. Pero Carmen está realizando dos conclusiones. Tremendas. Por un lado, que un país hasta hace poco relativamente intrascendente, intrascendente dentro de la Unión Europea como Polonia, gobernado por la extrema derecha, está determinando mm. el discurso, la narrativa de la Unión Europea en el conflicto. Y en segundo lugar, que en la disputa entre Francia y Alemania, entre las potencias europeas, están generando la destrucción de Europa, por lo menos. Eh, un, retro, una, un, un retroceso de europa y en su lugar la aparición o, o, o la consolidación de estados unidos, Así especialmente es. en, en, en lo es militar. Que, es que bueno, en lo militar, por supuesto, porque en lo militar, quiero decirte, en lo militar está claro porque, porque, estados, porque alemania está comprando el, los f35 y o sea, armamento a estados unidos en detrimento de su propia industria. porque es que alemania es parte de airbus. Y, y, y la división de Airbus de defensa tiene la base en Alemania, sí. o sea, en detrimento de su propia industria. Ellos arguyen que es por una cuestión de, de agilidad, que es que la amenaza de Rusia es tan inminente que necesitan aviones que vuelen ya y que necesitan un sistema de defensa antiaérea que funcione ya, o sea, para el 2005. Es decir, como si la amenaza de Rusia, o sea, como si, no sé, o sea, a mí me parece desbordante. Es decir, es cierto que para Alemania siempre, Alemania yo creo que siempre ha utilizado la Unión Europea, pero que su principal socio es Estados Unidos. O sea, Alemania tiene una política exterior que está directamente determinada, uno por Estados Unidos y otro por Israel. Una por el pasado, porque lógicamente no puedes escapar, escapar al pasado y no puede hacerlo, estarán pagando el holocausto durante 300 años y me parece bien. No, no lo discuto, me parece bien porque uh -huh. fue una auténtica barbaridad que nunca más tiene que volver a repetirse. O sea, eso lo tengo claro. Pero con Estados Unidos, porque ellos consideran que Estados Unidos les defiende. Y Estados Unidos está utilizando Europa en beneficio propio. Nunca ha vendido, antes de la guerra de Ucrania, no había gas licuado de Estados Unidos en la Unión Europea. Ahora se están llenando los bolsillos y con armamento ni te cuento y Polonia ni te cuento. Por ejemplo, Polonia no va a entrar en ese escudo eh, propuesto por Alemania, que está suscrito por 14 países y que va a costar 2.000 millones de euros ponerlo en marcha, porque Polonia va por su cuenta, porque Polonia, que se ha convertido en la principal base militar de Estados Unidos en Europa, va a tener su propio sistema de defensa aérea también por supuesto con Estados Unidos Car Carmen este conflicto es determinó que... este conflicto determinó es que... el fin Pero... del proyecto de seguridad europeo de Fuerzas Armadas Europeas de una seguridad europea y la subordinación absoluta en términos de seguridad de la Unión Europea a la OTAN, a Estados Unidos, por completo. Bueno, que, claro, o sea, que si una Pero la para vos, eso, ¿eso a propósito? No, no o, vamos o, a ver, sí. eh, siempre ha habido, ya incluso con Merkel en el poder, para, para Macron en una de sus visiones eh, europeístas, y yo estoy convencida de que, pese a que Francia, que también son chovinistas y ellos también defienden, defienden lógicamente sus intereses, yo confío en el europeísmo de Macron, mucho, mucho. Y ya él lanzó sus propuestas incluso cuando estaba Merkel y creo que Merkel no sé si tardó en contestar como dos o tres años porque Merkel nunca fue proactiva ella siempre fue reactiva y además se tomaba mucho tiempo para responder y nunca le respondió y una de las propuestas de Macron era hacer por ejemplo crear o sea fomentar la industria armamentística europea que es desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea es muy especial y muy importante porque nos guste o no las armas, la producción y la exportación de armas no va a parar. Y te puedo asegurar que la industria armamentística es una de las industrias que tiene más calado, porque la industria armamentística necesita muchos materiales y muchos componentes que dan puestos de trabajo a mucha gente. O sea, de puestos directos e indirectos, la industria armamentística es de verdad tremendamente sí, importante sí, claro. entonces dentro de las propuestas de Macron estaba esa la de la de fomentar la industria eh, la, la, la industria armamentística europea como digo con la salida del Reino Unido fundamental y además crear un cuerpo de intervención rápida es decir crear una especie de cuerpo dentro de la OTAN que en un, o sea dentro de Europa que en un momento determinado se pudieran Alemania se opuso o sea, para Alemania no hay alternativa a la OTAN. O sea, porque ellos consideran que cualquier cosa que haga Europa es duplicidad. Y te digo una cosa. Sí. Había un analista, un periodista político un, eh, muy famoso en Alemania que era absolutamente maravilloso y que ha muerto. Para quienes puedan... No, yo creo que sus libros no están traducidos a ningún idioma. Eh, porque son muy sesudos y son realmente eh, 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 publicaciones para iniciados. Él escribe un libro sobre Rusia, Rusia entre, entre, entre China y Oriente y el Islam. Y ya en el 2006, en el 2006 sí. este señor que para los interesados y germanófilos se llama Peter Scholl Latour, franco-alemán, ya decía que la única manera que tenía Europa de independizarse o de tener una política europea y una política realmente soberana, independiente, soberana, una palabra que hemos ido hasta la saciedad, es forma, o sea, reformando la OTAN. Yo lo único positivo que veo en estos momentos, si realmente se incrementa, o sea, reformar la OTAN un poco para, para que no haya el desequilibrio que tenemos entre Estados Unidos y, la, y, la, y, y Europa. Yo la única, el, el único aspecto positivo que le veo a todo el rearme que se está produciendo en estos momentos, eh, a toda la modernización de los ejércitos, etcétera, etcétera, es que Europa, que en su conjunto, pero por separados, tiene mucho más presupuesto militar que Rusia y que Estados Unidos lo que ocurre es que van haciendo pues eso, lo que yo digo, perdonarme el lenguaje, cagaditas por aquí, por aquí, por aquí, en vez de unificar fuerzas y decir vamos a hacer un proyecto europeo. Más que Estados Unidos y que Rusia y que China, el primer del mundo. Me he perdido. ¿Qué te no, iba a decir? De, ah, no, 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 eso ya sí. La, sí. la reforma de la OTAN. Que eso sería realmente importante si esta, este rearme... Permitiera de alguna manera o diera más peso a los europeos a nivel militar. Y que ellos realmente fueran capaces de tener su propia defensa y no depender de la forma tan indigna que dependen de Estados Unidos ante amenazas que yo sinceramente son artificiales, muchas de ellas. Es, es, es como la película maravillosa de esta Argentina, el, el guardaespaldas. Que es un señor que se pasaba 24 horas velando por la vida de una persona que nadie quería matar, ni se preocupaba matar. Es decir, hasta este momento, yo no sé cuál era la, la amenaza real de Europa. Era una guerra asimétrica de terrorismo para la que no sirve absolutamente ningún tipo de respuesta eh, eh, convencional. Pero hasta está un resurgir de la OTAN que bueno, no sé, o sea, ello tiene mucho que ver sí. evidentemente con la política de Estados Unidos, que no es porque yo sea antiestadounidense, que yo me lo paso a fenomenar en Nueva York y en Miami. O sea, sinceramente, lo que ocurre es que yo creo que hay un presidente que es que ha hecho política en la época de la Guerra Fría y Joe Biden, que ya debería jubilarse, Tendría que haberse cuento que el modelo de la guerra fría y buscar el enfrentamiento con una Unión Soviética que no existe es un poco trasnochada. Sí. Ahora, Carmen, yo acompaño tu ¿Qué análisis... qué rollo! A, análisis, acompaño tu análisis eh, de principio <laughs> a fin, suscritas hasta las comas. Ahora, en cuanto a las motivaciones, ahí yo realizo un análisis con un, un matiz. Uh -huh. eh, Quizás en lo geopolítico Alemania no nunca haya acompañado el proyecto de una Europa eh, soberana en términos de eh, seguridad, en términos militares. Pero más allá de eso, en términos económicos, esta guerra está generando una desindustrialización de Europa, uh -huh. pero por sobre todas las cosas, una desindustrialización de Alemania, uh -huh. con el fin del de gas bueno y barato y confiable de Se Rusia. Acabó. Eh, recesión, cierre de empresas, dificultades para las grandes empresas alemanas y ya el inicio de la relocalización de algunas hacia Estados Unidos, porque como ya no pueden hacia el este de Europa o hacia, uh -huh. o hacia China, incluso ya aparecen pronósticos de eh, eh, fuerza de trabajo, de trabajadores hipercalificados de esas industrias alemanes con proyectos de vida en Estados Unidos, eso no puede responder a un, a un objetivo eh, consciente de Alemania. Evidentemente, eso genera un, un perjuicio tremendo. Para mí, ahí aparece una cuestión de desconcierto, de desorientación eh, terrible. A menos que los alemanes quieran la propia desindustrialización de Alemania, no, pero difícil No, eso. no, no. no. Yo, lo que pasa es que tenemos un gobierno, un tripartito, que es un, 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 un menage à trois. Eh, pero absolutamente contra natura. O sea, tenemos a un partido de los verdes que, que yo creo que se han convertido en una especie de proyecto político. Eh, o sea, yo cuando veo a los verdes o escucho a los verdes que hasta hace poco mm, hablaban de tomates. Y de las variedades de la pera y las naranjas, ahora resulta que deben tener un manual de, de armamento militar en la mesilla. Porque ya te digo, o sea, había algunos que se saben absolutamente los tipos de que hay, de tanques, el calibre, los misiles. Y dices, pero bueno, si hace dos días me hablabas de tomates, biológicos, para orgánicos, con, claro. orgánicos y para. Con, ¿Entiendes? O sea, eso es. Sí, sí, sí. Y ahora terrible. ¿Tienes el Partido Liberal? Que bueno, que, que como no puede llevar a cabo su política liberal porque está en minoría en el tripartito, está perdiendo elecciones como loco en las regionales. Si tienes a un partido socialdemócrata que está muy perdido, que está muy dividido, tienes a un canciller que tiene que hacer malabarismo para mantener la coalición, pero tienes un partido que no le responde del todo, porque él no es el jefe del partido. O sea, el partido está en manos de dos personas que son bastante izquierdistas, pero que él no tiene. O sea, él es el canciller, pero no controla el partido. Entonces, eso es un problema, porque se están llevando a cabo acciones políticas que no tienen una motivación pragmática. O sea, ellos no buscan pragmatismo, no buscan solucionar. Estamos asistiendo a una política muy ideologizada. Y cuando tú utilizas la política, la ideología para combinar, para gobernar un país, bueno, podemos poner muchos ejemplos, o sea, no ya en Alemania, sino lo que pasa en el mundo. A ver, un país es una empresa. Entiendes, una empresa en la que tienes una serie de, 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 de proyectos que son recursos humanos, y ahí meto hospitales, o sea, el bienestar, educación, etcétera, etcétera, pero tienes un componente fundamental que es la economía, que es la base absolutamente del bienestar. Es que si la economía no es fuerte, el bienestar alemán no va a funcionar, y de hecho, por ejemplo, este invierno... Se supone que las reservas de gas están llenas. Otra cosa que a mí me parece un auténtico milagro: que se han llenado las reservas de gas. Sí, pero para dos meses. Por el arte supuestamente de. Es... Ya, pero están por encima sí. de lo que ellos confiaban o lo sí. que fue el periodo de año. Bueno, me lo creo. Vale, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues que, mmm, aún así, no nos vamos a poder duchar con agua caliente, no se puede ir al gimnasio a hacer natación. Eh, la, la factura de la luz y, de, y, del, y del gas es impagable, con lo cual estaremos todos, pues eso, con el brasero y con la manta. ¿No? Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú puedes promo pro provocar, o sea, eh, promocionar ahorro en el hogar, pero hay empresas como la química, la farmacéutica, que ellos no pueden producir. Al 20%. No pueden, porque producir al 20% significa poner a miles de empleados otra vez en, en situación de, 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 de ERTES, que le llamamos nosotros, no de un, de un expediente temporal de empleo, donde tú le pagas un, un porcentaje, el seguro le paga otro porcentaje, no lo llevas al paro, pero no trabajan, ganan menos. Por primera vez en la posguerra, la gente tiene miedo a pasar frío. La venta de estufas se ha disparado tanto que prácticamente no hay existencias. Yo tengo en mi casa una chimenea que encendemos todos los años y yo compro la, la leña pues cuando toca. Bueno, pues no tengo leña este año porque se ha agotado absolutamente en todo Berlín Brandenburgo, con lo cual pues no tengo leña. No sé si aparecerá algún leñador que me venda algo o me iré de incógnito por la noche a cortar algún árbol, o sea, de, de furtiva, no a la leña. Es decir, si por primera vez. Ah, bueno, y luego lógicamente, si tú no consigues mantener la industria alemana, que es el pilar de su bienestar social, se está hablando de que Alemania, que entrará en recesión el próximo año, si yo no lo está podía desembocar en la mayor crisis económica del país en 75 años. 75 años. Y si Alemania, que es el motor de la Unión Europea a nivel económico, entra en la peor crisis económica de los años 70 y de hace 75 años, ¿me vas a decir dónde va el resto? Pues de cabeza. Con lo cual los próximos años van a ser realmente duros. Si en estas circunstancias o sea, eres incapaz o no se puede criticar la política absolutamente de, de, belicista que se está haciendo por poner fin al origen de una de las, de, de una de las causas, que, de una de las razones por las que estamos viviendo en crisis, o sea, yo es que sinceramente no lo entiendo. Ahora puedes decir, la lucha por la libertad y la democracia vale. Eh, vale más que, un, eh, que dormir eh, calentito pues bueno pues será para algunos a lo, mejor, a lo mejor un señor que esté en Portugal dirá pues mire pues yo aquí estoy fenomenal en mi casa que se las apañen como puedan los ucranianos yo quiero tener dormir calentito y poder llegar a fin de mes sí, claro. porque las consecuencias las estamos pagando todos Ezequiel además es muy serio si esto representase una guerra por la democracia entonces Alemania cometería una falta ética gravísima eh, no participando directamente. Querría yo también un fusil ya mismo para participar en la guerra por la democracia. ¿Cómo no va a participar directamente Alemania si su propia democracia y los valores como la libertad aparecen en juego? Claro, acá esta guerra res responde a otras causas, no a la democracia. Pero sobre esto, Carmen, una anécdota sobre lo de la recesión y cómo eh, esto ya para generar una bajada a la tierra de esto. El mm. otro día quería, eh, a, veces, a veces, cuando yo con algún, en un fin de semana, con un poquito de tiempo, realizo el desayuno en un, en un localcito cerca de casa, de unos turcos popular, ahí unos mm. huevos con un, con, con un pan. ¿no? Este, y el otro día quería, quería este desayuno y, y me llama desde la caja el, el, el dueño, medio amigote. Eh, no, no, pero cuidado que eso ya no los precios en los menús, estos es de acá, ¿no? Ni, ni siquiera habían podido realizar la actualización de los menús. 30% más caro. Bueno, igual el lugar muy claro. populachón, ya más. Pero bueno, lo interesante para mí, después de, de, del desayuno, charloteando con él. El... ¿y esto por qué? ¿Por el aumento del precio de la electricidad? ¿Por qué, ¿Por qué el aumento del, del precio de, de, los, de los huevos con pan, nada, nada del otro mundo? Eh, no, no, eso solo no. Por un lado. ¿Viste lo que cuestan las cosas en el supermercado? Eh, justo a la vuelta a casa, así que frecuenta el mismo supermercado que yo, un aumento de precios total. Infectal. Y después lo nuevo para mí, y la bajada a tierra de lo de la recesión, no, además del aumento de precios, viene a mi local la mitad de gente que antes. Entonces no puedo sino aumentar los precios. Claro. Dicho por un muchacho, un trabajador, un, 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 un turco ahí con un local chiquitito ahí, populachón de desayunos. A la mañana. Esa es la realidad de las políticas concretas de esta dirigencia europea en el marco de esta guerra sin ningún beneficio aparente. Bueno, es que eh, cargar el coche de gasolina es que te cuesta casi un 80% más. O sea, yo cojo el coche bastante, bastante, muy poca frecuencia, pero si antes me costaba cargar los 60 euros, ahora pago 110 ah. o 100 euros, que son el equivalente más o menos 1 a 1. Bueno, pues yo tengo un coche pequeño, entonces si te cuesta eh, cargar el, 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 llenar el depósito 100 euros, todo te cuesta muchísimo más caro, pues cuando me vaya a tomar un café me lo pienso dos veces, me lo tomo en mi casa y por supuesto los huevos me los hago yo también. Es decir, llega un momento en el que, el que esto es absolutamente... O sea, y estamos en Alemania, claro, que en es Alemania nice. es un país rico que todavía puede subvencionar. En otros países no, pero aún así ya empezaba a haber manifestaciones en la calle. En la, ayer el, otro, el fin de semana pasado ya hubo casi 24.000 personas en la calle, solo en Berlín, denunciando la subida de precios y la carestía y una revisión a política. Yo creo que esto. Mmm, vamos a ver cómo es el invierno, pero yo creo que necesitan los políticos, estos jovencitos que han llegado. Eh, Alemania, con toda la ilusión de cambiar el mundo del país y llevar a cabo una agenda ecologista y progresista, eh, absolutamente trasnochada, eh, que no se da cuenta de que el mundo eh, no, no funciona como ellos le quieren, porque el mundo no, no, no arranca cuando ellos llegan al poder. O sea, entonces, hay que tener un poco de experiencia, un poco más de tacto. Y sobre todo, preocuparte mucho más de, la, de, la, de, la, de, la, de tu población. Y yo creo que las políticas que se están haciendo son realmente contraproducentes. Y además, no se está forjando esa unidad europea que nos están queriendo hacer. O esa ¿unidad a qué? ¿Unidad respecto a la crítica de Putin? Pues es que eso es una unidad que no me sirve, sinceramente. Para eso no necesito una, uni una Unión Europea. Carmen, ahora, debate. Debates así y, y, y críticas como esta en los medios eh, masivos en Alemania, en Europa, pocos. Prácticamente N ninguno. Por, por no llamarlo nulo. ¿Cuál es el efecto de esta guerra sobre la libertad de prensa y sobre la democracia en su conjunto? Saludos para un ejemplo, Fort Lauderdale en, en Estados Unidos. Eh, uh -huh. Bueno, de toda América Latina, a veces llama la atención algún lugar medio eh, exótico. Ex, exótico para nosotros por lo menos. Eh, gracias por acompañarnos con los comentarios. Después de esta última parte en la cual comenzamos ahora con tema democracia y libertad de prensa, preguntas de ustedes, así que si ya quieren comenzar con las preguntas, bienvenidas. ¿Cuánto, cuán, cuán, ¿Cuán cercenada, cuán tocada la libertad de prensa, la democracia? Eh, en, en este contexto, porque charlas como esta, puntos críticos como esta, pocos sin que inmediatamente te ametrallen como uh -huh. prorruso, eh, uh -huh. pro-Putin, de todo, cualquier cosa. Uh -huh. Pues mira, muy pocas, porque eh, están pasando algo, unas cosas muy curiosas. O sea, Rusia en América Latina tiene una imagen que es también consecuencia de la reputación que tiene Estados Unidos en América Latina. Y en Europa pasa un poco al revés. Y es una cosa muy curiosa y al mismo tiempo muy peligrosa que hace... O sea, yo no dudo en la libertad de prensa en, en, en Europa, ni mucho menos. Pero lo que sí hay son... Hay mucha autocensura y miedo a perder el trabajo. Miedo a a bueno a críticas eh, veladas a ponerte del lado de los malos yo con tres o cuatro amigos conocidos con sus trabajos perdidos por sus críticas ni siquiera por mira, sus posturas a favor de Rusia ni siquiera ni siquiera sino eso por críticas a la política de la OTAN por ejemplo mira el problema el problema bueno voy a contarte una anécdota antes de que se me olvide sí la semana pasada tuve un desayuno de trabajo, que como además era eh, on the record, con el ex jefe de los servicios secretos alemanes, con el BND. Y en ese desayuno hablamos, por supuesto, de muchas cosas, y entre ellas el sabotaje a los gasoductos del Mar eh, del Norte, el Nord Stream 1 y 2, que evidentemente siempre, inmediatamente después de suceder, se acusó a Rusia porque solamente se supone que Rusia podía tener la osadía o permitirse el lujo de perder miles y miles y miles de millones y la oportunidad de volver a suministrar gas a Europa en un futuro volando su propia infraestructura. Hay que ser retorcido una locura, para endendio, creerse eso. Sí. Bueno, resulta que, por supuesto, eh, los nórdicos están llevando a cabo una investigación totalmente secreta. Los suecos, sí. Los suecos y los noruegos creo que también, ¿no? No, ¿no? pero los, los suecos, suecos rechazaron la participación de Dinamarca en sí, la ah, investigación o sea, secreta de ellos porque no quieren... Claro, tienen tiene, tiene una investigación secreta. Que yo no sé el tiempo que van a tardar en llegar a conclusiones porque yo que soy eh, muy amante de, de, de CSI Miami y Criminal Minds y todo eso porque me gustan los thrillers, yo sé perfectamente que cuando tienes el escenario de un crimen, pues lo tienes que proteger. Imagínate un crimen de ese calibre en alta mar. O sea, yo imagino que las pruebas ya se te habrán ido. Tú tienes las imágenes satélites, tendrá una serie de movimientos, pero si estás esperando a buscar un trocito de explosivo, pues igual está en las Azores, averigua dónde está. Bueno, no se sabe la, 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 la investigación cuándo va a terminar. Y tampoco sé si concluye que no fue Rusia si se hará pública a lo mejor dentro de diez años dirá pues resulta que no fue Rusia pero se encontraron materiales de otro país bueno el caso que yo le pregunté al jefe de los servicios secretos el qué pensaba y entonces él me dijo pues mire hay muchos países que tienen interés en esto tienen el Reino Unido Estados Unidos por supuesto tiene Ucrania tiene Polonia y a lo mejor hasta los hasta los a los escandinavos y digo ostras, entonces usted qué cree y dice yo no creo nada eso dicho por el eso dicho ex, sí, el ex... por el exdirector wow. de los jefes servicios secretos el bnd alemán alemán sí, alemán sí. august hanning bueno pues como este señor me lo dijo a mí on the record quiero decirte que lo sí, pude sí, entrecomillar sí. si va algún periodista alemán pues se lo podrá decir exactamente igual, ¿no? Tú has leído algo en prensa alemana de que a lo mejor a todos estos países les interesa. ¿Y por qué? No, porque es Rusia, se sospecha que es Rusia y entonces se hace tal cual. ¿Eso qué es? Tú te autocensuras. Es decir, no buscas una información porque te resulta cómodo. Ahora te voy a decir una cosa, por ejemplo, que es muy importante y que tiene que ver con la, con la extrema derecha, con Alianza eh, 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 Alternativa para Alemania. Alternativa para Alemania es un partido populista de extrema derecha que lógicamente se nutre del descontento. El descontento eh, surgió fundamentalmente con la llegada de esta oleada de inmigrantes sirios afganos en el 2015. Eh, el miedo al extranjero, a que todos los que vengan van a violar a las alemanas y van a, a robar las cabras de los supermercados y las van a asar en los, en los parques públicos, porque de toda esa información existía. Y entonces, eh, como AFD sacó partido fomentando el miedo o los perdedores de la globalización que tenían miedo al extranjero, AFD subió, es decir, capitalizó. Una cuestión haciéndola como una, un, un, algo que era de la agenda de la ultraderecha. Toda la prensa liberal y demócrata, en vez de decir vamos a separar el trigo de la paja, empezó a defender la llegada de los refugiados, la mano de obra, la tolerancia, el multiculturalismo, todo de una manera muy superficial y muy políticamente correcto. Ahora, ¿qué sucede? Con todo el descontento que se está produciendo por la inflación, por el tema de la guerra en Ucrania, por el tema de tal, la AFD vuelve a intentar capitalizar ese descontento, convirtiéndose de alguna manera o intentando convertirse en el vocero de todo ese descontento que es muy variado. Pero en el momento en que la AFD ponga el pie en una manifestación, ya sea en contra de las medidas contra el COVID, ya sea contra la construcción de una autopista. Ese tema queda directamente devaluado. Queda devaluado. Y la prensa, por rutina, ya dice. ¡Uf! AFD, si la AFD está a favor de esto, nosotros no tenemos que posicionar en el lado contrario. Y por eso muchas veces se produce esa autocensura. No porque haya una directiva concreta de un medio determinado, sino porque posicionarte o criticar la OTAN significa apoyar las tesis de la EFD, que ellos se encargan muy bien de discutir en el Parlamento y de magnificar en el Parlamento. Una situación perversa. Cual, es una situación perversa, porque, es decir, por un lado, si tú, si tú cuestionas la OTAN o cuestionas la Unión Europea como la extrema derecha está en contra de la Unión Europea porque quieren devolver toda la soberanía y las competencias a los países, resulta que está defendiendo la, el programa de la OECD. Es decir, estamos, yo creo que en una sociedad en la que realmente una democracia madura eh, con un nivel... Eh, educacional bastante elevado. Es decir, aquí el índice de analfabetismo es bastante bajo. Todo el mundo tiene derecho eh, y de forma gratuita a la, a, a la educación universitaria. Todo el mundo tiene acceso a la cultura, en libros, en música, en teatro. Es decir, es gente con un perfil que si quiere puede ser muy culto. Sí. Y sin embargo, tiende a lo políticamente correcto tiende a manifestarse, tiende, tiende a no manifestarse, tiende a reprimirse, tiende, yo sinceramente no lo entiendo, estoy viviendo una sociedad adormecida, adormecida. Yo cada vez que veo a activista... ¿En España también, Yo cuando veo a un activista casi me hago una foto con él. Porque me recuerda a mis años de estudiante. Digo, aquí la gente no protesta por nada. Una selfie. Un selfie. Perdón, la baja de... ¿Haces un selfie conmigo? Y ahí el activista pegado en la autopista. O sea... Cortito, Emilia Rocha, cómo puedo acceder a una membresía? Simplemente clic en el botón unirse y ahí pueden eh, generar una membresía. Carmen, pero esto, esto solo en Alemania o también en España? Bueno, en España yo sigo lógicamente los programas eh, un poco en internet porque no vivo en el día a día en Alemania, pero eh, en España, pero sucede exactamente lo mismo. O sea, si ustedes están la mente, yo creo que, que es un mal general, es un mal General, yo creo que la prensa también está adormecida, que se ha olvidado de hacer cuál es su función, que es fiscalizar eh, la política de los gobiernos, sin una prensa independiente, eh, crítica, eh, objetiva en la medida de lo posible, porque lógicamente pues a mí también me pueden achacar muchas cosas. Yo no soy Dios ni tengo eh, la verdad en mi mano, lo que sí intento es romperme la cabeza e intentar poner cosas, a veces simplemente. Utilizando la lógica, si es que no hace falta ser tampoco una una, una, un, un, una bombilla en la cabeza para decir que listo soy, si es que lo único que hay que hacer es decir o sea, tener, por supuesto, una visión del contexto y seguir un razonamiento lógico, no quedarte ahí preguntante siempre por qué, a quién beneficia, qué, 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 eh, por qué sucede esto, cómo lo puedo encajar, qué está sucediendo al mismo tiempo en otros sitios, o sea… Bueno, requiere práctica y requiere estar ahí todo el día, pero a veces yo creo que la lógica es, es la mejor vara para medir o para analizar algo que estamos sucediendo, que es movible, que es cambiante, que es variable, que nos podemos equivocar, pero bueno, ya vendrán los historiadores dentro de 20 o 30 años para decir, se equivocaron, lo que ocurre es que hay hechos que son tan evidentes, que son contraproductivos que es que dices, pero por favor, que es que, o sea, eso es de patio de colegio. Sí, sí. No, o sea, es de patio de colegio. O sea, están pasando, como te digo, muchas cosas, están pasando desde hace mucho tiempo y no sé cómo se va a solucionar este tema. Realmente no lo sé. No sé qué salidas hay, no sé... Eh, cómo va a terminar la batalla en Gerson, por ejemplo, o en Gerson, cómo puede haber una negociación en la que Putin quizás se ha anexionado territorios, todavía no hay una frontera, hay cuatro meses de gracia para que ellos determinen pues eso, dónde está la frontera y algún traspaso de, de administraciones, etcétera. Cuando vaya a negociar con con Ucrania y reclame su territorio y diga, pero, pero es que estos territorios son míos, si es que están ya en mi constitución, es que tengo mis instituciones y mi gente ahí. O sea, no sé cuál es el margen de maniobra. Yo siempre he pensado que el trueque era neutralidad en la OTAN a cambio de ingreso en la Unión Europea, que muy pocos quieren, por no decir ninguno. Todos hablan con la boca grande. Yo creo que el camino hacia la Unión Europea de Ucrania está, pues eso, como de aquí a, a la luna. Yo no lo veo viable y desde luego no lo veo geopolíticamente interesante. Para Alemania siempre ha mirado más al este, pero cuanto más se amplíe la, la OTAN, más, más menos integración habrá. Y yo creo que el secreto de la Unión Europea pasa por la integración y por no, por la ampliación. Y estamos convirtiendo la Unión Europea con la entrada de países que en ningún caso tendrían que estar ahí, en una especie de club en el que solo se habla de dinero, donde se habla de fondos, se habla de fiscalidad, se habla de medios comunes, pero realmente lo que importa, o sea, el envoltorio, lo que, el envoltorio, lo que realmente da cuestión a ese proyecto. Yo creo que no está ahí. Y cuanto más, como te digo, ahora si se ingresan los Balcanes, ahora Ucrania, pues no sé dónde vamos a llegar. O sea, que creo que la Unión Europea o tendremos una Unión Europea a dos velocidades o directamente eh, no existirá. Así de pesimista lo veo. Interesante el análisis, Carmen. Eh, comencemos ya con la parte final, las preguntas, un lujo, un lujo el análisis de Carmen. Este, mmm, ahí, Flavia Arzardón, ¿qué, ¿qué opina Carmen, Valero, sobre el debate del nuevo orden mundial, sobre la propuesta de Ezequiel, del orden eso, del orden multicéntrico? Eso lo respondió en la charla uh -huh. anterior. Así que esa respuesta ya, ya dada. Aneta de la Mar, nuestra eh, miembra, así que gracias a Neta por la membresía, ¿cómo explicar que Turquía, tan criticada por no ser suficientemente democrática, ha encontrado la manera de mantener relación y mediar entre Rusia y Ucrania? Es miembro de la OTAN, pero no se somete. ¿Qué nivel el de las preguntas? Es ¿sí? buena sí. interesante, sí. Bueno, eh, 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 Turquía lo que tiene es, ha sido bendecida por los dioses, simplemente por su situación geográfica. Eh, Turquía eh, tiene está, en, está, digamos, es un puente. Entre Oriente y Occidente, entre el norte y el sur, y entonces eso le hace eh, simplemente, por una cuestión geográfica, ser un país estratégico. Eh, Turquía tiene, por supuesto, también muchas ambiciones regionales, eh, no solamente ya en el norte de Siria, eh, sino también en la zona del Cáucaso, eh, y quiere jugar eh, eh, a todos los bandos. que en cuenta. Que por ejemplo que, que hay una parte del territorio de Europa del Este, de Turquía, que perteneció al Imperio Otomano. Y en el Imperio Otomano todavía hay turcos, descendientes de turcos, que viven en esas, en esas repúblicas. Y para Turquía eh, eh, el, la protección de esas minorías es un aspecto muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues intenta sacar el máximo partido eh, jugando a dos cartas. Por un lado, eh, es miembro de la OTAN. Eh, condena la, la invasión de Turquía, pero por otro lado, con el argumento de que quieren ser mediadores, no apoya las sanciones. Eh, tiene que llevarse muy bien por Turquía, por, con Turquía, con Rusia, porque ellos tienen todavía eh, ese, ese problemilla en el norte de Siria que se llama Kurdistán eh, y que eh, Turquía le gustaría aniquilar y anexionarse y que por supuesto eh, Putin no quiere eh, ni loco que se lo lleve porque forma parte de Siria a cuyo régimen apoya. Con lo cual siempre ha habido, hay una especie de trueque, a ver, genera el acuerdo por el grano y realiza la compra de grano. Eh, barato ucraniano para su población Exactamente, sí, sí. Eh, o sea es un zoco o sea, la imagen de que de los... tú un zoco es un zoco en, la, en esta oferta de Putin de ah bueno podemos todavía canalizar gas a través de uno de los ramales del Nord Stream 2 y a través del Turk Stream no del todo construido Ajá. y ellos aparecen ahí para mí en, en este nuevo distribuidores, mundo como distribuidores como punto de distribución para sí. mí eh, Erdogan en, en todo esto pocos realizan una lectura tan acertada de la situación actual como Erdogan y carezco por completo de simpatías con ah, Erdogan en cuanto a su política es interna. Es pragmático total. Un viejo lobo de mar. Es un viejo lobo de mar, efectivamente. Al lado de la dirigencia europea y de estos y de los verdes hasta hace poco con una zanahoria orgánica en la mano <laughs> y ahora con un con un fusil. Con un fusil. <laughs> un ejemplo, bueno más, más preguntas por ahí eh, por ahí recién una buena interesante eh, ay, justo desapareció ah, en el la recuerdo más o menos en el caso de una negociación entre las partes ¿qué, qué puede ay, ¿qué pueden poner sobre la mesa cada una de las partes? Ucrania, Rusia, Estados Unidos, OTAN, Europa China, en el caso de una negociación con miras a la resolución del, del conflicto, ¿cuál ¿Qué, ¿Qué negociaciones posibles en este momento? Bueno, yo creo que en este momento, si el verano, si el invierno eh, hace calmar las cosas y todavía no hay un, una adhesión definitiva de los territorios a Rusia, yo creo que todavía es posible. Bueno, Crimea, por supuesto, eh, se queda en Rusia. Yo creo que es posible hacer un canje. Eh, territorio a cambio de neutralidad. Yo creo que Rusia no ha llegado tan lejos. Eh, para permitir que, eh, que Ucrania forma parte de la OTAN. Y tampoco aceptaría que una serie de países dieran garantías a Ucrania, como Ucrania en su momento planteó y como ningún país eh, retuvo eh, o, a, o asumió, recogió la toalla por la sencilla razón de que dar garantías a una serie de países, Estados Unidos, Alemania y tal, a la OTAN. Es como una a, 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 perdón es como una especie de, de artículo 5 de la otan en pequeñito o sea dar garantías a un país significa defenderlo en caso de ser atacado con lo cual qué país va a defender a ucrania si es atacado simplemente porque tengan la garantía de seguridad con lo cual yo creo que eh, yo creo que estamos haciendo todo este proceso para llegar al, 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 al principio inicio. al inicio ¿Y eso es lo Neu que, eso neutralidad es... de Ucrania con respecto a la OTAN? Sí. ¿Y qué sesión eh, territorial de Ucrania y qué sesión de Rusia? Entonces. Bueno, eh, Ucrania, o sea, Rusia se quedaría, lógicamente, con Crimea, eh, con Crimea y, eh, y, y cedería los territorios que tiene ocupados. Incluido la parte sí, del Donbass ocupada? Pero ojo, sí, pero yo creo, yo creo que ahí no lo cedería de una manera. Te lo regalo. Yo creo que Rusia siempre intentaría eh, tener cierto control sobre esos territorios, con lo cual se puede convertir en una región autónoma. Sí. Yo al principio, cuando todavía, eh, al inicio de la guerra, había pensado la solución de los Balcanes. Eh, la guerra de los Balcanes, cuando se enfrentaron serbios, croatas y bosnios, eh, en lo que fue una guerra, o sea, fue una guerra directamente civil, eh, con un fin étnico, se hablaba de la limpieza étnica. La comunidad internacional, por supuesto, no podía aceptar limpieza étnica. Eh, y eh, bueno, pues eh, apostó por los bosnios, eh, los serbios. El caso es que al final, como el conflicto no tenía ninguna salida, ¿qué es lo que sucedió? Se crearon tres repúblicas para asegurar, pero para asegurar la integridad territorial, que es lo que siempre preocupa se creó una especie de confederación de esas tres repúblicas con una presidencia colegiada de tal manera que cada república tenía su territorio y unas leyes específicas pero las decisiones mayores que siempre son defensa y política internacional tenían que pactarse en esa eh, presidencia colegiada uh -huh. eso que al final lo que hizo la comunidad internacional fue aceptar lo que estaba pasando en el terreno, limpieza étnica. Se hizo así. En su momento dio resultado, ahora hay muchos problemas, porque eh, Serbia siempre ha sido aliado de Rusia, eh, porque una cuestión también de religión y de cultura son, eh, eh, son ortodoxos. Esto, sí, ortodoxos. Sí, sí, sí. Entonces ahí hay un problema, puede saltar. Pero yo al principio lo vi como una posibilidad, decir, bueno, pues entonces la zona del Donbass puede quedarse, puede hacerse una confederación, pero se preserva de esa manera la integridad territorial de Ucrania, que es lo que a todo el mundo le preocupa, pero esa parte sería capaz de bloquear, digamos, la entrada de Ucrania como tal en la OTA porque el 50% o el, 70, o el 30% la bloquearía. Entonces es una forma, pues eso, de, 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 de tener, de preservar sus territorios bajo bandera ucraniana. Algo no tan distinto a los acuerdos así. de Minsk. Claro, no algo tan distinto. No tan distinto y que nunca, pero que siempre fracasaron. Vamos, fracasaron porque en todas cosas Por no falta de voluntad para. Por falta el, de voluntad. Lo que ocurre es que en ese caso posiblemente sí que podrían funcionar, se hace un referéndum, porque lo que está claro es que. De aquí hasta que eso ocurra, habrá un cambio de población en los territorios ocupados por Rusia. Yo creo que se van a repoblar de rusos. Eh, una chica, que es rusa de una peluquera, sabe, y además con otra del Donbass, sabe que se están ofreciendo territorios gratis en el Donbass para quien quiera irse como colono. Es decir, que si tú repueblas esa, esos, esos territorios ocupados con población rusa, en el momento de hacer un referéndum te aseguras, te aseguras lógicamente el sí. Uh -huh. porque, porque ten en cuenta que parte de los de los ucranianos prorrusos que están en el Donbass también habrán sido un poco escaldados con, la, con los bombardeos de Rusia. Sí, sí, habrán ¿no? dicho, pues ya no somos tan prorrusos. Entonces, eso es un elemento que habrá que también vigilar. Sí, este tipo de análisis hoy día en los medios eh, europeos representa un tabú. Mm. Nadie en este momento puede realizar afirmaciones respecto a posibles negociaciones, concesiones, principalmente de, de Ucrania. Ambas partes deberían realizar concesiones. Y recuerden esto en la fecha de hoy, que día hoy 28. Yeah. En la resolución de este conflicto van a aparecer concesiones de las dos partes y alguna resolución parecida a lo que está presentando, a lo que presenta Carmen, pero en este momento en los medios europeos esto representa un tabú. No puede aparecer una afirmación o una reflexión sobre este tipo porque inmediatamente te... Te okay. Categorizan como prorruso y eso representa eh, un insulto de alguna manera. ¿sí? Y, y respondo así a una de las preguntas ahí respecto a. Eh, 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 ¿Y cómo encuentran que en los medios alemanes, anglosajones, italianos, tienen una posición marcada mostrando a Rusia y China como ponentes sin matices y en cambio en, en, en español o en América Latina se encuentran matices? En mi opinión, esto lo respondo yo, en este momento en América Latina aparecen visiones de la audiencia en general muchísimo más informadas, muchísimo mm. más acertadas que aquí en Europa ante, y que seguramente también en Rusia mm. ante la prohibición de una de las voces de este conflicto. ¿sí? Los medios rusos en Europa parecen censurados igual que en Rusia parecen los medios occidentales. En América Latina no y por eso muchas cosas mucho más claras para la audiencia latinoamericana para la audiencia europea representan un tabú en este momento. Eso, por cuenta sí, mía... Solamente quiero sí. añadir una cosa, que aquí ya no se trata de decir estoy a favor o en contra de Rusia. Yo cuando yo soy periodista. A mí lo que me importa es seguir, de alguna manera, este conflicto y ver a dónde nos lleva y cómo se puede acabar. Yo no entro en que, eh, por favor, que gane Rusia o que gane... Esto eso no es un pero partido claro. de fútbol. O sea, aquí no se trata de ser ni a favor ni en contra. Está claro que Rusia... Ha cometido un acto de violación del derecho internacional. Está claro. Pero dicho esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Pataleamos? ¿Justificamos todo? Somos, nos ponemos una, un, una venda en los ojos. No, señor, está claro. Pero esto, como cualquier madre, que aplico la lógica, cuando se enfadan dos niños, los dos hermanos, lo primero que hace la madre es separarlos y decir, a ver, cuéntame. Pero no puedes decir, no, es que yo empecé primero, no, bofetón para cada uno. Es decir, vamos a separarnos y hablamos. Y esto es así. O sea, está bien, Rusia ha cometido un error imperdonable. Ahora, eso no cambia. El, el hecho está ahí. ¿Cómo hacemos para que esto, por favor, que llegue la paz para los ucranianos, para las mujeres y niños para, 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 para la vida de, de, de gente que, ni, ni, que no tiene nada que ver en todo esto, que tienen derecho a vivir en paz. Y en Rusia exactamente lo mismo. Vamos a ver, si estamos hablando, estamos hablando, estamos criticando de que Putin está mandando a chicos para hacer carne de cañón, ¿cómo es que nadie se preocupa de los muertos de los pobres soldados rusos? Es hipócrita. Si, si por un lado estás diciendo pobres chicos inocentes, jovencitos, que los está utilizando Putin como arte de cañón, resulta de que te alegra de que los maten porque son soldados. Hemos llegado a un nivel tan absolutamente ciego que, 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 que se han llegado a posiciones tan, tan enconadas que, sinceramente, sí, sí, hemos, sí. Perdido la fa hemos perdido y, el, el sentido y, común. Y, y el y en, Así como Rusia cometió una violación al derecho internacional, favor, claro. la OTAN realizó una expansión hacia el este la cual y podía des desencadenar una reacción Se de Rusia podía haber evitado. Y, y, y la desencadenó y, y Europa sigue. con responsabilidad en haber igual, convalidado eso. Igual, igual. Aún uh, sin, sin que eso generara beneficios de alguna manera para Europa de algún tipo, es que ninguno. eso es lo que Pero criticamos tú y yo Ezequiel. Es eso. Aquí no estamos defendiendo ningún régimen. Estamos simplemente analizando políticas para para para, para, para intentar no sé el llegar día, a conclusiones. El otro día Carmen en que una que... en una transmisión respondía una pregunta. ¿Ese ¿El vos eh, pro ruso, pro estadounidense sí, sí, o pro ucraniano? Y yo respondía nada. Pro paz. Y pro vida. Claro. Cuidado que no pro vida. <laughs> en ese genero, sentido. No, no en el sentido de la interrupción <laughs> del, eh, de, embarazo. del embarazo. Pro vida en el sentido del no a la guerra y menos aún de la posibilidad de una guerra nuclear. En ese sentido, Hombre, pro vida. Por favor. Bueno, esa nuestra postura y el análisis realista y con, 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 con propuestas y con ideas desde ese lugar, desde el pensamiento crítico. Para mí... Este espacio acá representa hoy es algo un lujo. muy un lujo, algo muy valioso. Carmen, y como siempre, un lujo tu participación acá, tus análisis. Cada vez más preguntas. No vamos no, a poder espero, responder espero. más. Ya, o sea, ya respondimos bastante. Yo lo que pido de verdad a la, a la audiencia, y sé que la tuya lo tiene, es simplemente reflexión, pensar, y pensar de eh. una forma crítica que el pensamiento nos hace libres. Es lo único que nos podemos... Criticar, cuestionar todo. O sea, mantener la curiosidad. No, no, no comer lo que nos sirven en el plato. Sí. Que igual está envenenado, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, hay que ser realmente... Eh, o sea, eso, curioso, crítico. Y, y yo con un pedido más. Que la gente, más allá de este, de, este, de este programa, que abandone en la medida de lo posible las pantallas. Así. Abandonar... Todo el día la pantallita, si uno puede, la lectura de un libro, no. la charla con un amigo, con el señor... Ahí, de nuevo, perdón, una pequeña interrupción. Bueno, mm. eso. Eso, eso genera la posibilidad del pensamiento crítico. La sobrecarga de todo el día de información y de operaciones y de una pantalla eh, frente a la cara todo, 24 horas al día representa una forma de sumisión, aunque aun pueda parecer como algo gozoso. ¿sí? No, tu, eh, tu, muy tu muy filosófico. Decía, el, el, es adulta y eh, es inteligente. El, <laughs> el final. Por eso te siguen. Gente. Eh, un placer la charla con, hoy, eh, con Carmen hoy. Carmen, otra vez, gracias. Oh, ha sido un placer. Si nos quieren ayudar y acompañar y realizar un pequeño aporte a través de las membresías. Por favor, ayúdennos, especialmente, bueno, por, por, acá realizamos todo esto a pulmón. Recuerden que además las membresías genera una contrapartida, el hecho de la respuesta a los comentarios para los de nivel 1, después la decisión de quiénes pueden participar en, o de, quiénes van, de con quiénes vamos a realizar las entrevistas para los de nivel 2 y para los de nivel 3, directamente una transmisión en exclusiva con nosotros como... Este domingo a las 23 horas de Berlín, eh, solamente para ustedes, de ida y vuelta, de charla, de discusión sobre este, estos temas y los que quieran ustedes. Así que, ah, ayúdenos también acompañando al Post World Podcast, el enlace aparece, aparece en, en, en la descripción. Y como siempre, un placer. Este lunes o martes vamos a realizar una vez más, después del éxito de la semana pasada, otra sesión más, otra transmisión en vivo, eh, como la de la vez pasada, como una especie de clase. Así que también acompáñanos ahí. Y esas son todas las formas en las cuales ustedes pueden participar en esto y nosotros presentar eh, contenidos y críticos e lo más interesantes posibles para ustedes. <laughs> Chau, hasta la próxima, Carmen. Mil gracias y hasta pronto, a gente. Chao.